Chamaca, que les contaba que estamos en el Zurich Street Food Park. Aquí está este puesto de tacos. Y de hecho los chicos que están aquí adentro también todos son mexicanos, nos acaban de decir. Y bueno, pues vamos a probar a ver qué tal. Barbacoa de res, como deshebrada, que le dicen. Okay, okay. Bueno, pues me das una de cada uno, porfis. A ver qué tal. ¿Y cómo te llamas? Oscar es de Veracruz. Guadalajara y por allá la chica de Guanajuato. De Noruega. ¿De Noruega? No. Ah, de Guanajuato. Bueno.
averiguando. Ahorita él nos va a dar la información de sus proyectos para que lo puedan buscar en YouTube o en otras plataformas. Ya él nos comentará. Y este día se va a estar presentando con uno de sus proyectos, que es Ceviche Mixto. Y bueno, ya no les quiero yo decir más, que él nos cuente, pero quiero aprovechar para preguntarte, como inmigrante, pues, ¿cómo ha sido tu vida aquí en Suiza? ¿Cuántos años tienes viviendo aquí? Como músico, ¿cómo te vives aquí? ¿Qué diferencias encuentras siendo ser músico en Suiza y ser músico en Perú? Uh-huh. Y pues, tú échale tu cosecha, Raúl. Bueno, gracias, mi querida Maudy, por invitarme, por estar presente en tu plataforma, que todos tienen que ver, todos tienen que visitar, realmente. Un gran honor para mí, en principio, que estar aquí con Maudy, tremenda voz, gran talento. Y bueno, y para ver un poco de mí, te digo que estoy aquí en Suiza ya 24 años, uh-huh. en 95, y bueno, la vida acá se desarrolla totalmente distinta que en nuestros países, que en nuestra Sudamérica, que en mi Perú. Y claro, al principio te cuesta muchísimo adaptarte, acostumbrarte a la nueva cultura, a las distintas maneras de pensar de la gente, a todo lo que significa vivir en otro continente, en otra realidad. Ahora, como músico, te cuento que al principio me costaba un poco conectarme con la gente, hasta que como que le agarras el hilito y ahí comienza a formarse tu círculo, que se va alimentando cada vez y con el tiempo, y con el trabajo, y también con las amistades, así que... La difusión, ¿no? La difusión. Y también ves cómo se desarrolla la música, el movimiento musical en el mundo, o sea, de manera universal. Ves, por ejemplo, cuando yo llegaba, pues, la música latina era poco conocida, en el sentido que conocían por ahí dos, tres canciones, o el folclore de Condor Paz, esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahora ves que, bueno, en la radio ahora te pasan de este reggaetón, te pasan la luna, te pasan Shakira, te pasan Juanes, o sea, que cambió muchísimo, ¿no? de la época que yo llegué hasta ahora. Uh-huh. Y bueno, y un poco de mis proyectos te cuento. Bueno, como mencionaste, tengo un proyecto muy, muy, muy interesante con Ceviche Mixto, que ya estamos tocando justamente casi 24 años juntos. Con ellos hacemos todo lo que es música de América Latina bailable. Puede ser de Perú, de México, de Cuba, de la República Dominicana, de todos lados. Así que ese es el fuerte de Ceviche. Además que lo fusionamos también con lo que está de moda, y por ahí que le entramos a todo, ¿no? Y eso es muy bonito también para nosotros. Y el otro proyecto que tengo, que es lo mío, como ya más personal, que es en este caso como Raúl Huerta, en este año estoy haciendo este proyecto que se llama Amor Latinoamérica, donde interpreto canciones, casi intento interpretar de cada país de nuestra América, de nuestro continente, que sean más o menos representativas. Entonces hay música de Perú, de Chile, de Bolivia, de Brasil, de México, de Argentina. Pero claro, son temas no necesariamente bailables, es música para escuchar, para sentarse y un poco más apreciar la música y los textos, y quizá un poco la tradición musical de nuestro continente. Ese es el trabajo que tengo actualmente. Y bueno, siempre para adelante, sí, porque lo que también te das cuenta que es que tienes que hacer lo que te gusta en cualquier parte del mundo, donde estés, con el idioma que sea, pero siempre estar ahí presente contigo y con tu esencia y estar luchándola siempre. Creo que es la única manera de ser feliz, sí, sí. De sentirse bien y no frustrado, a pesar de que estés a lejos, no sé cuántos sí. miles de kilómetros de tu tierra, de tu casa. Sí. Ay, pues qué bonitas palabras. Y bueno, ahora le quiero preguntar a Raulito, que en dónde pueden ver ustedes su material, escucharlo, y también las fechas que tiene próximamente con su proyecto, igual Ceviche Mixto o como solista. Entonces, bueno, sí, sí hay, por suerte, mucho trabajo por el momento. Pueden visitar mi página, que es www.raulhuerta.com, y también ver el trabajo de Ceviche Mixto, www.cevichemixto.com. Igual en YouTube pueden encontrar música de Raúl Huerta. Estamos ahí en Spotify, en Tidal, en iTunes, está ahí siempre. No todo el catálogo, porque hay que ir procesando poco a poco, pero hay muchas cosas ahí. Y los próximos conciertos, bueno, como Raúl Huerta, solista, estamos el 29 de mayo en Ginebra, en un concierto en la Maison de la Asociación en Ginebra. Después estamos el día 14 de junio en Berna, en un concierto muy especial. Después estaremos el 14 de septiembre nuevamente en Berna, en la Capella, un local muy bonito del centro de Berna,
el 17 de octubre estaremos en Biel, en el Teatro de Poche de Nevia, que es un local muy bonito también. Y bueno, y con ceviche hay más todavía, con ceviche mixto, anoten, estamos por ejemplo 24 de mayo estamos en Friburgo, en la Habana Club, el 26 de mayo estamos en Dielsdorf, en el Street Food Parade. Después estamos, déjame pensar rapidito, el 27 o 28 de junio estamos en Montreux Jazz Festival, el 30 de junio estamos en Uchi Festival de Lausanne, y después el 27 de julio estamos en el Lake Life Festival en Biel, junto a Juanes, a los Basilos y a David Bisbal. Así que bueno, hasta ahí me acuerdo. Después ya te lo estaré informando. Ya se está codeando con las altas. Me estoy codeando con las grandes estrellas, ¿no? Con mi querida Mauri. Bueno, y pues este es mi carnalito Raúl Huerta. Ojalá que les haya gustado esta cápsula. Y pues vamos a escucharlos en un rato aquí en el Festival de Comida. Y pues toda la suerte. Unos tacos, unos ceviches, unos piscos, unos tequilas. Sí, ¡órale! Así es. Muy bien, un saludo a los de Perú. Un saludo a toda la gente de Perú, pero sobre todo a la gente de México, que es la gente que te sigue, carnalita. Sí. Un beso, un cariño para todos ustedes. Chido, bye. Para que la canten todos, a ver si la conocen. Oye, Maudi, tengo entre sitio loco que confesar. Entendí muy bien lo que no me pasó. Y aunque duele tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que soy yo. No me conociste nunca de verdad. No eres tú, soy yo.
son mis guaruras, el Félix y el Marco. Bueno, ya están mis buenos amigos ahora. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Adiós! Feel the ocean breeze. Feel the ocean.